No, en realidad yo lo tomé con gusto, con alegría al principio, porque no me lo esperaba, así de los dos juntos. Pero bueno, después me hizo recapacitar un poco mi señora, que vuelve a empezar todo nuevo, pero ahora que ya están acá, estamos contentos. Bueno, contanos a la gente, porque bueno, quizás algunos te conocen, otros no, que vos ya tenés dos hijos de distintas edades, los anteriores. Sí, tengo a Aldana de 18 años y Nicola de 14. Bueno, y ahora cuando llegaron estos mellizitos, ¿cómo fue la reacción de toda la familia? Sí, ¿no? Se revolucionaron todos. Empezaron a. Yo, nosotros primero le mandamos el mensaje diciéndole que ella estaba embarazada, que eran gemelos, y bueno, ya ahí empezó toda la revolución. Son gemelos, bien. Yo lo decía. Son gemelos. Y sí, ¿no? Y toda la familia, pero todo revolucionado. Y después cuando nacieron, esas ganas de verlo, a ver cómo eran, si eran iguales o no, La ansiedad la era ansiedad gigante. esa de verlo, porque es saber si eran iguales, cómo iban a ser. Eso es lo Los más. estamos observando y sí, son muy parecidos. Ahora, ¿cómo haces vos para conocerlos? Bueno, la mamá seguro ya sabe cómo hace, pero vos, papá, que quizás no estás tanto tiempo con ellos. Y sí, no, sí le encuentro una diferencia. Siempre él como que está más gordito y acá. Y bueno, ahora contame cómo son ellos. ¿Son tranquilitos? Sí, tranquilos, simpáticos. Yo llego, los hablo, se ríen, me quieren conversar, juegan. ¿Cuánto tiempo tienen ya, Marco? 2 meses y 2 semanas, 2 meses y medio. Hace poquito fueron bautizados también. Sí, lo bautizamos el domingo pasado. El domingo pasado. Háblame un poquito más de ellos, cómo se llaman. Y bueno, también la abuela que está más que chocha acá. Sí, están todos, todos contentos. Bueno, él es Lionel, Tiaguito, en 2 meses aumentó, tiene 5 kilos y medio, él, Tiago. Y Lionel 5 kilos 680. En 2 meses aumentaron bastante. Bien. Y bueno, ¿tomaron la teta desde el primer momento o no? No, no. Nunca quisieron. Nunca agarraron a tomar la teta. Bueno, y ahora los hermanitos, ¿cómo hacen? ¿Los cuidan? ¿Qué hacen? Cuando están. Cuando Están llegan. ahí, sí. Por ahí es medio complicado el tema porque ellos están en otra. Claro. Pero Están felices, sí, ¿no? Nicola, que vos le pedís que los tenga, los tiene, los cuida. Aldana también, pero ella como que tiene otras cosas, el colegio, y está un poquito menos, pero está. Marcos, bueno, y contame a vos cómo fue que te cambió todo, ¿no? Bueno, porque vos ya tenías una forma de venir a casa, a trabajar, ahora no, ya venís y tenés que atenderlos también, ayudarle a tu esposa Maricel. Sí, eso es lo que siempre le digo a mi mamá, que yo siempre voy a visitarla y ahora como que me desgasto mucho el tiempo de ellos, por ahí está él durmiendo o está comiendo él y él se despierta, hay que cambiarlo, tengo que hacerlo yo porque Se y hace eso difícil, ¿no? sí, Pero demanda mucho tiempo. gusta mucho eso. Sí, yo lo hago con un gusto bárbaro, Bien. estoy feliz. Chicos, y bueno, ¿cómo fue también esto de, viene de familia, de tener gemelos? ¿Cómo fue una sorpresa? Sondeamos nosotros el tema ahí con mi mamá, los padres de ella. No, no, vino, nos mandaron así. Bueno, cuando me hice la primera eco, ahí me dijeron que yo, digo, no, no puede ser, le decía yo, pero bueno. Fue una gran sorpresa también que, bueno, no lo podía creer que sí, me dije, son dos, me dice, son dos. Y bueno, ahí salió que sí, son gemelos. ¿Pensaste alguna vez que ibas a tener gemelos? No, 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 no. Ni pensaba que iba a tener dos otros hijos más que Alda ni Nico. Fue una gran sorpresa, pero vuelvo a decir con gusto. Ahora, vos aumentaste mucho, ¿cómo fue? No, no, aumenté 10 kilos, todo el embarazo que fue nomás de panza, Sí. de chico, nada más, pero no, yo no, estoy igual. Bien, bien. Sí, no. Bueno, y ellos están muy bien, ¿no? Sí, están muy bien, gracias a Dios, muy Sanitos. bien, sanito. Los Bien. médicos nos felicitaron, aparte nos dijeron qué bueno cómo lo han tomado, a pesar del trabajo que hay y la edad que tenemos, lo tomamos bien, nosotros vamos al médico contentos, Sí, son somos. papás muy jóvenes, muy unidos, y yo creo que esto fue lo que más los unió.
Sí, 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 esto revolucionó todo. Aquí estamos con la abuela que seguramente cumple el rol de abuela. ¿Atenderlos también, abuela, o no? No mucho, no. No los atiendo mucho. Vivo lejos y... Pero si es necesario que ella me lo lleve, que se los tenga. Pero acá cuando entramos estaban con uno en brazos usted. Sí. Sí, vengo a verlo o van para casa. Y bueno, que la vida te da cosas lindas y lo más lindo que hay es esto, los hijos. Y que hay que cuidarlos. Uh-huh. Que ellos no tienen la culpa que por ahí haya diferencia entre padre y madre. El papá tiene que estar con los hijos. Muy bien, muchas gracias y felicitaciones. Y el domingo a disfrutar tu día. Bueno, gracias, muchas gracias. Y un saludo para todos los papás de Villa.